capturar el nuevo año. También se labra para que la tierra esté propicia al cultivo y se arrancan las malas hierbas para que los productos crezcan bien. Los hermanos de la iglesia también están cultivando su corazón después de empezar este año para su crecimiento de la fe. Como los campesinos, ellos se esfuerzan mucho para el cultivo anual. Tenemos que correr con más fuerza para dar frutos bellos. Esto es Manmin Magazine, que anuncia las noticias felices de Manmin. Hoy les presento primero las noticias de la iglesia. El pasado 2 de marzo, la ceremonia de ingreso y de orientación 2017 del Seminario Manmin se llevó a cabo. Después de la alabanza del nuevo estudiante, hermano Go Kwang-min, la exrectora de la Universidad Seúl de Mujeres y lectora del Seminario Manmin, la pastora Esther Jung predicó el mensaje titulado Con un corazón inmutable. Los nuevos estudiantes determinaron esforzarse en el estudio imaginando la visión de la época era de santuario Hanam por el mensaje. El seminario Manmin fue renovado en 2017 según las palabras de Dios el Padre y dura 4 años. El primer y segundo año se realiza con un curso unido y después del tercer año se determina la carrera que quiere seguir como pastores, misioneros, obreros, como hermanos, etc. Espero que los nuevos estudiantes que entraron al seminario con ánimo y entusiasmo sean pronto los pastores, los obreros y la fuerza del pastor principal. El 12 de marzo tuvimos el servicio para celebrar el 21º aniversario de la iglesia Manmin en Gwangju. Los asistentes pudieron grabar la manera para recibir la fuerza espiritual por el sermón del pastor Heng Yeop Lee, el jefe del área de Ion, Honam. Con el título de Lágrimas del pastor principal, la segunda presentación dan gloria a Dios el Padre. El 19 de marzo se llevó a cabo el 20º aniversario de la iglesia Manmin en Gumi. En el día bendecido, la vicepresidenta de las Iglesias Unidas de la Santidad de Jesucristo, la pastora Su Jin Lee, predicó el mensaje titulado El Niño Espiritual y les aconsejó que oren con más fuerza para que reciban el bautismo de fuego. En la segunda ceremonia, los hermanos de la iglesia en Gumi emitieron la fragancia de gratitud a Dios el Padre. El 14 de marzo se realizó la reunión de oración para recibir la llenura del Espíritu Santo en la iglesia Manmin en Daegu para las iglesias filiales de la región cercana. La cabeza de las iglesias filiales de Manmin, la pastora Hee-sun Lee, mencionó que los hermanos deben actuar según la palabra con la esperanza del Espíritu completo. Se realizó también una reunión de oración para cambiar más en este flujo para recibir el bautismo de fuego. Desde el 20 de febrero al 2 de abril, la reunión de oración de Daniel por 2 veces consecutivas está siendo conducida por la directora Bong Min Lee. El 26 de marzo tenemos un servicio para celebrar el 18º aniversario de la iglesia Manmin en Cheongju.
El 30 de marzo se llevará a cabo el servicio para celebrar el 13 aniversario de la Iglesia Manmin en Sokcho. El testimonio de Manmin. El 2017. Los testimonios de la respuesta y la bendición siguen produciéndose por la oración de bendición y la ofrenda de reconciliación del pastor principal. Los hermanos que están en la vigilia también viven una vida bendecida, llena de testimonios. Les presento unos testimonios de los hermanos de Manmin que fueron protegidos de accidentes y las enfermedades y viven con más felicidad, tanto física y espiritualmente. ¿Qué tal? Soy el hermano Yusop Shin. Pertenezco a la misión juvenil de la Iglesia Daejeon. En la noche del sábado, 21 de enero, tenía que pasar una prueba de un estudio de la escuela de postgrado. Para poder terminar dicha prueba, yo estaba manejando para ir a la escuela. La carretera me era muy familiar, ya que frecuentemente iba por dicho camino. En aquel día nevaba mucho, por eso manejaba cuidadosamente una velocidad de 30 o 40 kilómetros de hora. Cuando mi coche dio la vuelta en la esquina, estaba resbalándose y además el volante no se movía. Cuando manejaba, la razón era que no sabía que el camino se había congelado. Mi coche se resbalaba continuamente al punto que pasaba la línea céntrica y fuera de la carretera. No había ninguna manera de pararlo. Tomaba el volante, cerrando mis ojos y clamé, «Padre, Dios, ayúdame». Al cerrar mis ojos, sentía que mi coche giraba a la izquierda y luego un gran choque. Al parar el coche, y pude ver que la rueda izquierda había chocado con un árbol y se detuvo. El lugar donde había parado era justo antes una orilla de 4 metros y estaba tan sorprendido. Afortunadamente no había ningún coche que se venía desde el frente. La distancia entre mi coche y el precipicio solo fue de 10 centímetros. Si hubiera pasado algo malo, yo habría caído de una altura de 4 metros y me habría encontrado en un gran accidente de tránsito. Fui protegido por la gracia de Dios. Sentía que esto era el espacio de paso principal. Si no hubiese sido protegido por Dios, y yo me hubiese encontrado en un gran accidente. Muchas gracias a Dios, el Padre, que me ha protegido solo por la razón de que soy una oveja del pastor principal. Amado pastor principal, muchas gracias y lo amo. Aleluya, soy la diaconisa mayor Hwang Hye-kyung de la Iglesia Ulsan. A mi hijo. Desde su nacimiento, no solamente podía ver, sino también el médico diagnosticó que él tenía una luxación del globo ocular. Este fue un motivo como miembros de Manmin para recibir la sanidad divina. Con el fin de recibir la sanidad divina de mi hijo, yo ayunaba cada 2 días. Debido a esto, el color de mi rostro se puso negro. Creía que yo iba a morir primero. En el año 2005, recibí la oración de parte del pastor principal. Desde entonces, he estado saludable. Podía comer y dormir bien
junto con la paz en mi corazón. Los ojos de mi hijo no se cayeron y conseguí un puesto de trabajo. Y iba muy bien. Después de recibir la oración del pastor principal, estaba muy bien y tenía gran entusiasmo por la obra asombrosa del poder de la recreación. Mi madre era más alta que yo. Y cuando salíamos juntos, la gente decía que su hija es más baja que usted. Ella me decía a veces, la estatura de la mujer aumentará hasta que tenga tres hijos. Ahora tengo 33 años. Cuando yo tenía 33 años, mi altura era 159.7 centímetros. En 2008 se creció un centímetro. En 2010 creció a 1.62 centímetros. Y en la pasada Navidad era de 1.62.7 centímetros. Tanto el valor del colesterol y el hígado estaban normales. Yo dormía bien, yo duermo bien y como bien. Yo estoy muy saludable. Además, mi edad es la edad del envejecimiento, pero yo no. Soy profesora de la escuela, no uso ningún cosmético de base, solo me aplico el agua milagrosa de Muan todos los días. Tengo 52 años, que es una edad de abuela, pero cuando me encontré con los niños en el nuevo semestre, ellos me dijeron, es usted bonita. Los miembros de Mami tienen un rostro brillante con amabilidad, llevan las ropas con colores brillantes. Yo trataba de enseñar a los niños conforme a la enseñanza del pastor principal. Por consiguiente, los niños están felices con el rostro brillante. El rector de la escuela recomendaba para que los otros maestros puedan aprender de mí. Mi hijo fue sanado de su enfermedad y la hija de mi hermano jamás fue al hospital por una enfermedad. Mi marido fue promocionado como miembro ejecutivo en su empresa a través de la palabra de la bendición del pastor principal. Estamos recibiendo la bendición material y espiritualmente. Muchas gracias por el pastor principal que nos ha permitido experimentar este tipo de bendición con su poder de recreación. Lo amo. Decidí hacer ejercicio, pero no lo podía hacer durante los días entre semana. Por eso, luego del culto de la vigilia del viernes, cambiaba mi ropa y montaba bicicleta. En ese día, como siempre, estaba montando bicicleta y había un camino en bajada que estaba cerrado con macetas con flores. Por eso yo tenía que bajar de la bicicleta y pasar llevando la bicicleta. Intenté parar y delante de esa barrera, mi bicicleta no era normal. Poseía una abrazadera con el pedal. Al pisar el freno tenía que sacar el pie izquierdo, pero cuando la bicicleta se paró sin sacar el pie, me caí sobre el suelo. Debido al gran golpe, mi brazo se dislocó completamente.
지난해 일어난 자전거 사고는 17,000건. 가 부착시키는 클립 페달 때문에 자전거랑 같이 넘어지는 위험한 사고가 최근 빈발하고 있습니다. 단순하게 넘어질 때 생기는 골절보다는 마치 2, 3층에서 떨어질 때 생기는 그런 복잡한 Había más de 10.000 casos por este accidente. No podía mover mi brazo izquierdo. Que luego recibí la oración del pastor principal a través del sistema telefónico para los enfermos. No podía arreglar mi brazo por mí mismo. Fui al hospital luego de llamar al servicio de emergencia. Era tan doloroso al punto que no podía hablar ni una palabra. Me dijo que mi estado era bien serio. Me presentó los materiales médicos. El brazo se había dislocado completamente. En la parte delantera del brazo había recibido el fuerte impacto al punto de quebrarse. La parte trasera se rajó. El médico dijo que los pedazos de los huesos se habían caído. Por eso se necesitaba una operación para sujetarlos con clavos. Antes de esto, él dijo que tenía que arreglar los huesos del brazo y dijo que yo tenía un cuerpo fuerte con músculos. Por eso me pude encontrar con ese tipo de accidente. Sin embargo, el choque fue bien fuerte. Los cuatro médicos vinieron y trataron de arreglar los huesos dislocados, pero no se había arreglado. No había manera de arreglarlos bajo esta situación. Por tanto, recibí la oración para los enfermos a través del sistema telefónico de paso principal. Inmediatamente, fueron arreglados de una manera muy cómoda. De nuevo me pasaron por los rayos X. Los pedazos de huesos repusieron al arreglarse los huesos de brazo. El médico me dijo que yo era un hombre con fortuna y me hizo un cabestillo para proteger mi brazo. Y luego me advirtió para que no lo mueva absolutamente durante 8 semanas. Si algo pasase, necesitaría operación y se tardaría unos 10 meses para que pegue por completo. Pero yo confiaba en el poder del pastor principal. Esperaba que el pastor principal venga a la iglesia. Después de 2 semanas, recibí la oración de parte del pastor principal y justo pude deshacer el yeso. Me sentía tan cómodo. Y cuando el pastor principal oró nuevamente por mí, sentí frescura. Puedo llevar mi vida sin problema. Luego de 2 semanas, pude vivir como una persona normal, gracias a Dios. El médico dijo que se tardaría como en 10 meses. Sin embargo, para mí no. El poder del pastor principal es asombroso. Seré un hijo de fortaleza y una ayuda para el pastor principal, como también un hijo asombroso. Lo amo, pastor principal. Me gustaba mucho cantar desde mi niñez. No quería hacer otra cosa más que alabar. Después de escribir la carta de arrepentimiento, el 25 de diciembre de 2010, sentí el amor primero.
Pero cuando estuve en el servicio militar, perdí mi fe. Después de terminar mi servicio en el año 2013, empecé otra vez con la música y la vida de fe seriamente. Quería recuperar mi fe mediante la voz original del pastor principal y la recuperé y deseaba alabar otra vez. Quería ir a la universidad otra vez, entonces me preparé para entrar. Tenía 24 años en aquel entonces y a mis 24 años era bastante tarde para ir a la universidad otra vez. Creo que por eso me esforzaba demasiado, con un corazón impaciente y codicioso. En el año 2014 fui aprobado en la universidad, pero hasta entonces usé mucho mi voz y por eso ya tenía nódulos en las cuerdas vocales. Luego los nódulos se convirtieron en pólipos malignos. Si uno tiene pólipos en las cuerdas vocales, no sale la voz, sino un sonido de viento. Por eso me pude dar cuenta que algunas palabras no las podía hablar con mi boca. Paraba muchas veces de hablar y balbuceaba, y al final no podía hablar bien. Tuve pólipos en las cuerdas vocales más de 2 años. Entonces esto me preocupaba siempre. No tenía confianza en mí mismo y era muy difícil para mí la relación interpersonal. Fui a un hospital especializado en las cuerdas vocales y me tomaron una endoscopia. Por la imagen de mis cuerdas vocales en la pantalla, pude ver que en el centro había un tumor como un talón. El médico dijo que debería hacerme una cirugía y que me iba a recuperar durante 2 meses. Sin embargo, no podría hablar nada y después de recibir el tratamiento de la vocalización, podría usar las cuerdas vocales. Sin cirugía, el tumor debería desaparecer naturalmente, pero me dijo que el tumor era muy grande y duro, por eso sería bastante difícil desaparecerlo naturalmente. Fue un tiempo muy duro para mí. Había escuchado varios testimonios y vi el poder del pastor principal, entonces no quería hacerme la cirugía. Luego pensé que por esta oportunidad recibiría la sanidad y asistí a la reunión. Para los enfermos en el centro de oración Mammi, la directora Bong Nim-ni tocaba mi cuello porque tenía la etiqueta escrita para orar por los pólipos de las cuerdas vocales. Oró por mí porque tenía el corazón que se desesperaba viendo a los otros. Seguidamente me arrepentí de tener un corazón impaciente y que siempre se comparaba con otros. Y me preparé para la reunión de Acción de Gracias en el centro de oración, la conferencia de líderes y el retiro de verano. Recibí cada oración del pastor principal durante el retiro de verano, pero no podía recibir la sanidad. En aquel entonces, sentí como si mi cuello estuviese lleno de agua. Un día corrí al baño y escupí. Salió mucha sangre y por eso fui al hospital otra vez, pero el médico y yo nos sorprendimos mucho porque no había ningún tumor en mi cuello. Pensé primero que el pastor principal me sanó y cómo salía bien la voz. Pensé que cuando tenía una carga o en vida de fe siempre me faltaba confianza, pero ahora pero ahora tengo confianza poco a poco y estoy tan feliz en mi vida de fe porque puedo recibir la fuerza que el Padre siempre me da. También voy a correr con fuerza para ser el gozo del pastor principal como misionero de la alabanza en la era de Canaán. Pastor principal, gracias, lo amo.
Hace 15 años tenía dolor en los dedos. Cuando trabajaba no me daba cuenta del dolor, pero cuando descansaba me dolía mucho. Sentía un dolor punzante. Y cuando me dolía el dedo izquierdo, me dolía el dedo derecho también. Por eso no podía dormir bien, ni tampoco podía caminar bien. Inevitablemente tuve que dejar de trabajar. Y en el hospital, el médico me dijo que debería hacerme la cirugía porque la tenía estaba destruida. En aquel entonces ya me había hecho una cirugía por el cáncer de próstata. Y por eso cuando iba al baño orinaba poco. Me sentía muy incómodo. Mi cuerpo era un almacén de enfermedades. Pensaba terminar con mi vida porque ya tenía más de 70 años. 70 años y tenía un gran dolor de cuerpo. Un día me encontré con la diaconisa mayor, Hong Sun-yu. Ella me dijo que fuésemos a la iglesia juntos. Antes ya pensaba ir a la iglesia y en mi corazón yo quería ir a una iglesia confiable cuando estuviese viejo. Entonces fui directamente a la iglesia. Y cuando fui por primera vez a la iglesia central en la tercera semana de 2016, viendo a los hermanos tan felices, pensé que si fuese como ellos, me gustaron mucho sus rostros felices. Después de ir a la iglesia tres veces, cuando estaba orinando, Sando salió un mazo y oriné muy bien. Me parece muy raro. Y después de ese momento, mi cuerpo se puso mejor. Estaba tan feliz, dormía muy bien, además comía bien. Mi trabajo es entramar como carpintero. Que siempre debía tomar algo muy pesado. Y los médicos me dijeron que si tomaba algo pesado, el dolor de pierna se repetiría, ciertamente. Pero después de ir a la iglesia me sentí muy bien. Todavía trabajo como antes. Anoche también trabajé, pero estoy bien. No me dolía cuando tomaba algo pesado. Ahora camino bien y aunque no podía sentarme ahora, puede sentarme de rodillas. Mi mejor deseo como arrodillarme y ahora cuando yo voy al culto de mi religión, puede adorarme hasta el final del culto. No me siento cansado para nada y puedo mover los dedos muy bien. Antes de ir a la iglesia, tenía que buscar el trabajo. Pero ahora me llamaron muchos clientes para que trabaje en sus lugares. Tengo tecnología y por eso gano más que antes. Sobre todo tengo paz. Antes tomaba mucho, pero ahora he dejado de tomar y el tabaco. Incluso no miro el alcohol. Estoy tan sano y por eso no necesito tomar. Ahora vivo una vida nueva. Me arrepiento de no haber venido más temprano a la iglesia. Mi esposo fue sanado y no le duele nada, por eso mi corazón está tranquilo y me pongo más bonita. Más bonito. Su cara está brillante y se pone blanca. En el 2012, mi rodilla estaba herida por haberme caído en el trabajo. Fui al hospital y me dijeron que debería hacerme la cirugía porque el cartílago se rompió.
Me hicieron la cirugía, pero me dolía cada vez más. No podía expresar este dolor. Era muy difícil levantarme. Y cuando tomaba el bus o el metro, siempre estaba de pie, porque no podía sentarme. En aquel entonces, mi esposo me aconsejó de ir a la iglesia y todavía no sabía nada de la existencia del poder del pastor principal. En el servicio, me dijo que cogiera alguna parte adolorida. Por eso cogí la rodilla. Después de terminar el culto, me levanté para recibir la oración de bendición. Pero no me dolía nada y sentí que podría volar al cielo. Estaba muy agradecida. Dios el Padre me salvó y me guió a la iglesia Mami, tomando mis manos. Por eso estoy tan agradecida. Lagrimé durante 2 meses. Ahora también estoy muy agradecida. No podía subir las escaleras de una vez, sino subía cada uno de los escalones tomando la barra. Sin embargo, ahora puedo subir y bajar muy bien. Estoy muy agradecida. Dios el Padre, Señor, gracias por guiarme a la iglesia Mamín. Pastor principal, lo amamos. Le doy toda la gracia a Dios el Padre que nos ha protegido y nos da siempre lo bueno. Amados hermanos, la reunión especial de oración Daniel ya terminará pronto. Oramos cada día con la guía de la General del Espíritu Santo de la directora Bong Min Lee. Escuché varias veces que debido a la oración se han producido cambios en las vidas al experimentar la llenura del Espíritu Santo. Espero que oren cada día con fuego y reciban el bautismo de fuego para cambiar rápidamente. Hasta ahora soy la hermana Kim Jong-hee y yo soy la hermana Seok Jin-kyung. Que tengan un culto bendecido.